estamos con este nuevo concepto que es ver a los chicos de Temperley, que en poquito tiempo vienen a la cancha, vienen con el papá o con la mamá, se hacen hinchas desde la cuna, muchos desde que son bebés. Él, justamente uno de los que cuando todavía estaba en la panza de la mamá, ya era socio del club. Estamos con Agustín. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Contame un poquito, ¿cómo te hiciste hincha de Temperley? Cuando era chiquito, me dicen. ¿Sí? Sí. ¿Siempre viniste a la cancha? Sí, en algunos partidos no. Contame los que viniste. Vine con Olimpo y esos. Boca y esos. ¿Sí? ¿Te acordás bien? ¿Y cuando ascendieron? ¿Con el partido con Platense, dónde estabas? No estaba ahí. ¿Ese día no? No. ¿Pero lo viste? Sí. ¿Y después con All Boys? Sí. Contame eso, ¿te acordás algo de eso? Que ganaron 3-1. Sí. ¿Y ese día qué pasó? ¿Temperley ascendió? Ascendió. ¿A la primera, no? Sí. Bueno, y contame, ¿en tu casa quiénes son hinchas de Temperley? Mi hermano, mi papá y mi mamá. Ah, ¿y cómo se llaman? Mi papá se llama Juan, mi hermano se llama Lautaro y mi mamá se llama Vani. Mirá vos, che. Escúchame, ¿cuántas veces viniste a la cancha? ¿Te acordás más o menos? No me acuerdo. Pero viniste muchas veces. Sí. ¿Y cuántos años tenés? Porque la gente quiere saber, ¿cuántos años tenés? 4. ¿4 años nada más? Sí. ¿Y vas a la escuela? Sí. ¿A dónde vas? A Sala Azul. ¿Llegó el nombre de la maestra? Sí. ¿Cómo se llama? Claudia. Qué lindo. ¿Te gusta todo esto? ¿Ser hincha, venir a la cancha, gritar los goles? Me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Y qué querés ser? ¿Qué te gustaría ser? ¿Jugar ahí adentro? ¿Estar acá? ¿Ir a la ser periodista? Por ahí muy, muy rápido todo, pero no. Te veo que sabés mucho. Sí. ¿Qué te gustaría? Jugar con los jugadores. ¿Jugar ahí? Sí. Mirá vos, si un día se te da y podés jugar. Sí. Sí. ¿Y podés vestir la camiseta de Temperley y gritar goles? Sí. ¿Y jugar para el equipo que te gusta? Sí. ¿Sos de otro equipo? No. ¿Solamente de Temperley? Sí. Bien. Bien. Y escúchame, cada vez que venís a la cancha, ¿a qué venís? ¿Qué te gusta mirar? El partido. Solamente el partido. ¿Y la gente? ¿Tenés amiguitos que son hincha? Sí. Me dijeron que en tu escuela estás haciendo hinchas de Temperley. Sí. ¿Estás invitando? Sí, porque mira, tengo un amigo que se llama Frank, que es de Temperley. ¿Ah, y vino un día a la cancha conmigo. ¿Lo invitaste vos? Sí. Qué lindo, che. No, vino él. ¿Vino él? Sí. ¿Cuántas cosas te acordás de Temperley? ¿De? Contame. ¿Qué? ¿Algún partido? ¿Algún partido especial? ¿Qué hizo el gol Chimino? ¿El de Chimino? ¿Cuándo? ¿Te acordás? No me acuerdo. Bueno, no importa. Escúchame. Gracias. ¿Qué? Porque pudiste hablar. Sí. Porque sos hincha de Temperley. Sí. Porque sos lindo. Sí. Porque sos chiquito, que sabés mucho. Y esperemos que se cumpla lo que vos querés. Sí. ¿Tu deseo? ¿No? ¿Cuál era? ¿Jugar ahí? Sí. ¿Cuando seas grande? Sí. Bueno. Sí. ¿Llevarlo a tu hermanito también? Sí. Bueno. Mandale un beso ahí a tu mamá, a tu papá acá, que te van a ver por la tele. Decirle un beso. ¿Saluda? Un beso. Saludalo. Chao. Chao. ¿A qué más? ¿A Lauti? Sí, y también al abuelito Fasulo. Un beso. Chao.